Y entonces te hago la primera pregunta, señor San Pedro. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo? Vengo de otro mundo, de hace mucho tiempo. En realidad, yo soy un inmigrante que no puede volver al país de origen. Porque yo, por manera de ser, por hábito, por constitución, ahora lo explicaré, pertenezco a un país que desapareció. Un país que se llamaba España en 1935 y que fue arrastrado y se hundió como la Atlántida y yo no puedo volver a él. De allí vengo y desde allí sobrevivo. Pero antes de eso hay una historia que es muy importante, pero que resumiré muy brevemente. Yo he tenido el privilegio, la suerte en la vida de tener desde el principio una formación muy, muy rica y muy especial. Yo he vivido los 13 primeros años de mi infancia en un mundo internacional. Es decir, desde el principio he vivido como natural el estar en contacto con árabes, con judíos, con católicos, protestantes, ortodoxos griegos y lo que sea. Yo vivía en Tánger. Tánger, en aquellos años 18, 20, los años 20 hasta el año 31 en que salí de allí, Tánger era ese mundo que debería ser la tierra entera de convivencia de todos los seres humanos y de reconocimiento de todos de la razón de cada uno de los demás. Además, en ese tiempo estuve 2 años en la Edad Media. A los 8 o 9 años, por una serie de razones familiares, pasé esos 2 años en un pueblecito de la provincia de Soria, muy pequeño, que era, repito, la Edad Media. Se vivía como en la Edad Media, antes de, casi de la invención de la guardia, no diré de la electricidad, pero casi. Y después he tenido el privilegio en mi adolescencia, entre los 13 y 16 años, de vivir en un paraíso del siglo XVIII, que era, y es, pero cada vez menos, Aranjuez. Aranjuez, con los jardines del siglo XVIII, me dio una impresión de lo que luego he reconocido como el punto más alto, más elevado de la curva vital de Europa. El siglo XVIII es el momento máximo de Europa, porque es el momento en que a la vez se balancean la razón por una parte y el sentimiento y la sensibilidad por otra. Antes está la razón de los Descartes y de los empíricos ingleses y del siglo XVII y después está ya el romanticismo del siglo XIX. Eso es lo que me ha servido de formación. A los ocho años escribí mi primer verso, porque yo al ir a los 8 años desde Tánger con su cosmopolitismo y caer en plena Edad Media en un pueblecito de la provincia de Soria, pues entonces me encontré muy, sin saberlo muy bien a los 8 años, sin ser consciente, pero me encontré solo y muy desamparado. Y menos mal que descubrí un arcón con unas novelas, unos folletines del siglo XIX, aquellas de capa y espada y de novelas por entregas y cosas de esas. A los 7 años me leí Los Tres Mosqueteros y otras novelas de Dumas, de Paul Feval y otras. Y además escribí mi primer poema. No sé, no me recuerdo del todo de él, pero fui inspirado porque unos ladrones entraron en una casa, robaron y no sé qué. Y entonces yo quise decir que a los ladrones se los habían llevado preso. Y el verso terminaba diciendo: vino la Guardia Civil, eran 4 los ladrones, vino la Guardia Civil y se los llevó a los 4 a un huerto con perejil. No sé por qué, pero como no encontraba consonante para lo de civil, ya inventé lo del perejil. Se ve que el chico iba espabilado. Apruebas la oposición, siendo un niño, obtienes tu primer destino en Santander, ¿no? Sí, mi primer destino fue en Santander. Llegué a Santander el año 35 con 18 años. Y era el vista, el último vista de la aduana. Eso me daba una categoría muy importante para muchas cosas. Y decidí empezar mi vida. Bueno, el año 36 se armó la que se armó y dejé de empezar mi vida. Mi vida se interrumpió bruscamente. Y entonces tuve otro golpe de suerte para la formación.
porque me movilicé. Yo no tenía, a los 18 años, no había hecho más que estudiar, ganar las oposiciones y ver de ganarme la vida, porque era el mayor de varios hermanos. Mi padre no podía tener a todos estudiando en Madrid y yo pensaba ser el primero y luego ayudar en casa y ir dando carrera a mis hermanos, etc. Pero la guerra civil perturbó todo eso. Y tuve un golpe de suerte inesperado. Yo hasta entonces no me había ocupado para nada de política. Y fui movilizado con unos otros chicos a cubrir bajas en un batallón de anarquistas. Yo en aquel momento era más bien un chico, digamos, bueno, bien pensante. Y iba a misa con bastante frecuencia porque a mi madre le gustaba, pero no con gran entusiasmo, que he ido perdiendo cada vez más. Pero el caso es que yo de anarquista no tenía nada. Los anarquistas de aquel batallón, el batallón 109 de la 14 Brigada del Ejército del Norte, me conquistaron. Y yo, que a los 9 años, no lo he contado antes, intenté ser jesuita porque me gustó mucho, a los 19, pues quería ser anarquista. Cambié de las dos ideas y me quedé en el medio. Yo estuve en los dos bandos porque cuando empezó la guerra, yo estaba en Santander, aquello resultó republicano y yo, pues, me movilizaron, como acabo de decir, en el ejército republicano. En agosto del 37, por cierto, el día del santo de mi padre, los militares que estaban atacando toman Santander y con Santander me toman a mí como un pececillo chico dentro de la red. Y entonces al día siguiente yo me presento en la aduana y al poco tiempo me movilizan para el ejército llamado nacional. De modo que tuve que estar en los dos sitios. No fui voluntario en ninguno de los dos, pero estuve en los dos. Y cuando terminó la guerra, en abril del 39, pues yo era más bien de derechas en aquel momento. Los míos no eran ni los unos ni los otros. Y entonces me dediqué a estudiar y a escribir. Encontré un libro revelador para mí entonces, poco después, que era la antología de la poesía española moderna, una antología que había hecho el poeta santanderino Gerardo Diego, que era excelente y que cogía desde Unamuno en adelante, y eso me inspiró la idea de escribir versos, y así empecé. ¿Por qué eliges económicas, siendo que tú ya estabas inclinado por sencillo, letras? Muy sencillo. Una vez en Madrid, el año 44, se creó, el 43 y empezó el 44, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, que no existía antes. Y entonces me encontré con la posibilidad de hacer mi trabajo de aduanas en el Ministerio de Hacienda por las mañanas y como la facultad nueva de económicas daba clases solo por la tarde, asistir a las clases oficiales por la tarde sin costarme dinero y haciendo la carrera. Y me pareció que una carrera universitaria de economía pues era muy útil para un funcionario de Hacienda. Esa fue la idea por la cual estudié económicas. Lo que pasa es que una vez que me metí a estudiar económicas, me interesó mucho más la parte social, sociológica de la economía, que el arte de ganar dinero, que no me interesaba gran cosa. Y entonces, pues, me puse a estudiar teoría estructural de economía del desarrollo y otros temas que ya no tenían mucho que ver con Hacienda, directamente, indirectamente sí. Y así empecé mi vida. Y casi todos los ministros de Hacienda, con la simpatía que nos despiertan, han sido alumnos tuyos. Bueno, sí, han sido alumnos míos por una razón muy sencilla. Durante varios años no había en España más facultad de económicas y políticas que la de Madrid. Claro, el señor Boyer, el señor Solchaga, Solves, la actual. Han sido alumnos míos, pero no por mi excelencia que les atrae, sino porque no tenía más remedio. Yo como economista reconozco que el dinero tiene cierta utilidad, eso es verdad, porque a mí también me sirve. Pero es que hay dos clases de economistas, sobre todo. Hay distintas clases, pero se pueden clasificar en dos. Los economistas que se dedican más que nada a hacer más ricos a los ricos y los economistas que nos dedicamos más que nada a hacer menos pobres a los pobres. Son dos grupos. Muchas gracias, pero es así.
Son dos grupos completamente distintos. Yo no tengo más mérito que el pertenecer a uno de ellos, ¿verdad? Pero eso es importantísimo. Y gran parte de las cosas que nos están pasando se debe al predominio de los primeros. Dejar la universidad para pensar, porque pensar por cuenta propia es absolutamente imprescindible para ser uno quien es. Si se habla mucho de la libertad de expresión, queremos libertad de expresión, tenemos libertad de expresión, muy bien, pero ¿qué expresa usted? ¿Expresa usted su propio pensamiento, el resultado de sus meditaciones, de sus convicciones, de sus reacciones ante lo que le rodea? ¿O expresa usted lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión, lo que le bombardean y lo que le inoculan desde el poder con sus medios, que no son de medios de información, sino medios de persuasión? No, es preciso pensar por cuenta propia y entonces y tener libertad de pensamiento. La sabiduría, que no es el arte de hacer cosas, sino el arte de vivir. Y lo importante es vivir y vivir al máximo. En fin, a la Europa moderna yo la vi nacer. Yo estaba cuando nació. Tuve esa suerte, una suerte en la vida. Eso fue al principio de los 50. Yo entonces había lo que se llamaron los padres de Europa, Jean Monnet, Schumann, francés, Adenauer, alemán, etc. Había unos grandes nombres que luchaban, que primero crearon la comunidad del carbón y el acero, como ustedes saben, y después hicieron el Benelux, que eran Benelux era Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y empezaron a pensar en una forma de asociación europea con la Confederación del Carbón y del Acero para empezar. Pero la verdad es que Europa hoy, iba a decir, está muerta. Diré lo que se dice, lo que le dice a uno una secretaria de una gran empresa, que uno quiere ver al presidente y el presidente no quiere verle a uno, y cada vez que uno llama se interpone la secretaria y dice: don Manuel está reunido. Bueno, pues Europa está reunida. Europa está reunida. No hace casi nada de lo que tenía que haber hecho. No hace frente ni al problema de Palestina, ni al problema ahora mismo de los cambios, ni al problema. Llevan 50 años tratando de ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo. Eso tiene una explicación teórica más larga sobre la que yo he escrito, pero que no puedo desarrollar aquí. Se debe sencillamente a que el sistema capitalista está agotado. Está agotado porque se creó a principios del siglo XVI y los problemas que había entonces no son de ningún modo los problemas que hay ahora. Y las soluciones que entonces funcionaban no funcionan ahora. Y así, el sistema que en el siglo XVI, en 1500, 1600, lanzaba sus barcos por mares desconocidos, se embarcaba todo el mundo, la imprenta difundía las ideas por todas partes, el capitalismo era muy promotor de realidades, ahora ha perdido fuego, ha perdido importancia y estamos empezando a vivir en otro. Así como el libro y la imprenta fue decisivo en el siglo XV para difundir las ideas y salir desde la teocracia medieval hacia el sistema de la razón de los filósofos del siglo XVI y XVII, ahora tenemos unos medios de comunicación diferentes, la informática, el internet y todo lo demás, que están haciendo el mismo papel de difusión que se produjo entonces. Los niños que hoy van a la escuela y hacen así en el ordenador y aprenden de otra manera y tienen relaciones y dicen con el teléfono, coge el mensaje, pásalo, y convocan 4.000 personas delante de un edificio y una protesta y lo que sea instantáneamente. Eso es nuevo. Es nuevo, como es nueva la ecología, que no tiene sentido para el capitalismo comercial y que en cambio tiene un sentido definitivo para la vida. Y como el desarrollo que estamos llevando de una manera demencial y que había que rectificarlo de otra manera. Todo eso es nuevo y todo eso es, dentro de todo eso está la decadencia de Europa. Europa no se unifica y no se unificará. Tendrá que resolverse de otra manera, integrarse en otra mayor parte. Están emergiendo otros grandes países y eso es una época acabada. Tengan presente que van a vivir los jóvenes que hay en esta sala, a vivir dentro de 20, 30 años en un mundo completamente distinto de este.
Yo he escrito siempre por necesidad, no por tener fama ni por tal, tal cual, por necesidad. Y yo no sé si lo que he escrito está bien o mal, yo no me juzgo, ni me comparo, ni nada. Yo estoy satisfecho y tranquilo por una razón, porque lo que sé verdaderamente es que cada vez que he escrito una novela o un libro, lo he hecho lo mejor que he podido. Eso no quiere decir nada. A lo mejor que yo he podido es malo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo hacer más. Yo tengo la obligación de exigirme que haga los esfuerzos necesarios, que ponga la aplicación necesaria y que no escatime parte de mi vida para vivir mi vida. No. Pero el resultado, bueno, uno vale más, vale menos, eso me tiene sin cuidado. Y únicamente digo eso, que hice todo el esfuerzo y que puse y lo hice lo mejor que he podido. Es lo que puedo decir a mis lectores y a mis amigos. No puedo decir otra cosa. Pero eso me permite decir lo que quería decirles de la vida. Miren, cada cultura, cada civilización ha tenido un referente. Para los griegos, el hombre era el principio de todas las cosas, era la medida de todas las cosas. En la Edad Media era Dios, era el referente supremo. Y en este mundo en que vivimos, es el referente supremo, es el dinero. Bueno, para mí el referente supremo es la vida. La vida es lo esencial. Se acaba mi vida y para mí se acaba el universo entero y se acaba todo lo demás. La vida es lo esencial. Y nacemos como una semilla de una planta, como una capacidad de vida, una potencialidad de vida. Y nuestro deber y nuestra felicidad es llevar adelante esa vida al máximo que podamos. Hemos recibido una vida, vamos a vivirla y vamos a vivirla lo mejor posible. Y como decía al principio hace un rato, para vivirla adecuadamente necesitamos la libertad. La libertad para pensar por nuestra cuenta y que esa vida sea la nuestra y no sea la que nos mandan tener. Que sea la nuestra. Y esa vida puede ser la de un campesino, la de un ministro, la de un sabio, la de un sacerdote, pero cada cual que sea lo que es. Y eso es absolutamente fundamental, esa libertad de pensamiento. Y hablo mucho de la libertad y quiero acercarme al final, pero en fin, si hay alguna pregunta todavía, lo digo porque tengo conciencia de que estoy abusando de ustedes. De esa libertad quiero decir que hay que entenderla bien. La fórmula es la de la Revolución Francesa, que no se ha mejorado. Miren, la libertad es como una cometa. Una cometa vuela porque está atada, fíjense bien. Ustedes cojan una cometa, lo habrán hecho alguna vez, y si no está atada, las cañas y el papel o el trapo lo tiran así y se cae al suelo. Y cuanto más viento haya, menos vuela. El viento la arrasará por el suelo, la revolverá. Pero pónganle una cuerda de la que ustedes tiran. Una cuerda que se resiste al viento. Entonces la cometa vuela. ¿Y qué es esa cuerda? Lo dice la definición de libertad de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Igualdad, es decir, que los otros sean tan libres como yo mismo. Y fraternidad, es decir, que seamos verdaderamente conscientes de que somos una especie biológica, de que los seres humanos, por mucha diferencia que haya entre uno y el salvaje más remoto de la Patagonia o de lo que quieran, por mucha que haya, somos prácticamente iguales. Nuestros genes no se diferencian casi en nada, porque no se diferencian casi en nada de los simios, que son mucho más distintos. Pero no tenemos conciencia de humanidad. Y fíjense ustedes qué falta de civilización lo que ocurre. En 2000 años desde Grecia, la técnica ha progresado fabulosamente, la ciencia fabulosamente, se han hecho milagros como el ir a la luna y todo lo demás, pero seguimos matándonos los unos a los otros. No sabemos vivir en paz en un planeta y vivir armoniosamente con la naturaleza sin destruirla en un desarrollo insensato y viviendo en paz con los demás y admitiendo que los demás tienen su verdad con tal que no nos la quieran imponer a nosotros y que podamos convivir todos. La muerte no es lo contrario de la vida. Es la compañera de la vida. Imagínense ustedes qué sería la Tierra si no hubieran muerto todos los millones de personas que han sido antes que nosotros. Sería inhabitable. La vida sigue adelante, yo no sigo, pero la vida sigue y hay que aceptar que siga.
Eso es el tipo de cosas para las que tenían que educarnos, para el realismo de la vida natural, de la armonía con el universo, que es lo que de verdad nos da felicidad. Eso se habla mucho de que no hay alternativas para el desarrollo. Claro que hay alternativas. Y una muy importante es el desarrollo interior de cada uno. Y ese lo podemos hacer todos si nos proponemos. El desarrollo interior, el llegar lo más al fondo de sí mismo que se pueda encontrar. Tú acabas de citar al principio un verso fantástico de San Juan de la Cruz, que era un poeta sensacional, que dice: entremos más adentro en la espesura. Yo he procurado, he tratado de entrar más adentro en la espesura, y toda mi vida la he entendido como aprendiz. Mi primera novela, que se publicó 40 años después, que se llama La estatua de Adolfo Espejo, y es muy poco conocida porque es una novela de principiante, esa novela tiene ya como argumento esencial que la vida del personaje es hacerse él mismo. Y yo he tratado de ser toda mi vida aprendiz de mí mismo, y llego aquí como aprendiz, y en este momento estoy tratando de ser aprendiz. Y si agradezco los aplausos de ustedes cuando he dicho algunas cosas, lo que más me gusta de eso es que me aplauden porque estoy diciendo lo que ustedes están pensando, porque la mayoría de las personas pensamos más o menos lo mismo, con más intensidad, mejor o peor, como yo con mis novelas, mejor escritas, peor escritas, pero estoy expresando la sinceridad de un autor. Y ustedes, cuando me aplauden porque coinciden conmigo, expresan su sinceridad de su manera de ser y de pensar.